¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Pensar que el mundo se disuelve en la nada es aterrador para quien se cree un cuerpo, pero para quien se sabe espíritu, no tiene ningún sentido la forma. No hay arraigos, no hay apegos con el cuerpo, con la materia. Este curso te enseña a reconocerte desde la no forma. Así que no hagas caso omiso de lo que escuchas aquí. No mires lo concreto, la redacción, la forma, la gramática. Entiende esto más allá. Devela el verdadero significado. Admira la forma y quédate allí, limitado a ella. Experimentate en el contenido y trasciende. El mundo no tiene causa ni efecto. Se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad. Escucha. Habrá un momento en que los cuerpos no tengan utilidad. Por lo tanto, desaparecen también. El cuerpo impone límites y tu naturaleza real es ilimitada. ¿Por qué pretendes ser un cuerpo? ¿Para qué?
Estos cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen. Y no desaparecen tras la idea de muerte. No desaparecen tras el sufrimiento, el cansancio, el agotamiento. Desaparecen en la luz, en la verdad, en la alegría, en el amor. Ya no se necesitarán más. Mientras parezca ser útil, aprovecha para ofrecer luz a través de él. Gana tiempo. Corrige tu percepción. Despierta. Tú, que creías que el juicio final condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Errores de percepción, percepción irreal, sueño, letargo. Dicha corrección te libera de esos errores y de todos los efectos que parecían tener. Anular las consecuencias de tus decisiones equivocadas. He ahí la corrección. Corrección. Soy un cuerpo. El error. La corrección. Soy espíritu. El error. Estoy enfermo, me creo un cuerpo. La corrección, soy espíritu. El error. Algo me falta, tengo miedo. La corrección, soy espíritu. Soy total, nada me falta. El error. Alguien me hirió, me lastimó, me abandonó. La corrección. Soy espíritu. Nada se muda en el espíritu, nada te hiere, nadie te abandona, nada. El error. Tengo necesidades, muchas, demasiadas. No tengo cómo solventarlas. Tengo miedo de no poder hacerlo. El error. La corrección. Soy espíritu. Nada me falta. Soy espíritu. Soy tal como Dios me creó. Aunque me crea un cuerpo. El error. Me creo un cuerpo. La corrección. Soy espíritu.
error, la creencia, corrección, la verdad. Soy el error, soy culpable, merezco castigo. La corrección, soy inocente. Nadie puede pecar en el espíritu. Soy inocente. Soy y por ser. Ya está todo dado. El error. Me siento exiliado, separado, abstraído. La corrección. Estás. Eres porque estás y estás porque eres. Nunca te fuiste. Nunca te separaste. El error. Tengo que tomar decisiones. Tengo miedo. La corrección. Soy espíritu. No tengo que hacer nada. Yo soy. Recuerda ser. El juicio de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor. El amor es la no forma. ¿Recuerdas? Tienes miedo de que la forma desaparezca, ¿recuerdas? Por eso tienes miedo del amor. El amor no se puede ver, ni tocar, ni percibir. El amor es más allá de la percepción. Y eso es lo que tú eres. A eso es a lo que más le temes, a ser ese amor. No tengas miedo del amor, pues solo él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. Despierta sin sufrimiento, despierta sin dolor. Sí, despierta a la no forma, acéptalo de una vez. No vas a despertar en un cuerpo, olvídalo. Si sigues aferrado a la materia, a los bordes, a los cuerpos, estás prolongando, alargando tu despertar, nuestro despertar.
No vas a despertar en un cuerpo. Despertarás en el amor, en la no forma. Tú decides. Este curso no te enseña nada más que ser espíritu. Así que puedes tomarlo o postergarlo. Es lo único que puedes hacer, porque ya está dado. Solo puedes postergar. Eres espíritu. No lo repitas por repetir. Acepta el contenido tras la forma. El amor solo puede sanar todo pesar. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida. Y el mundo espera tu grata aceptación. Gracias a la cual te liberará. Este es el juicio final. Juicio. Juicio. Solo es posible juzgar de una manera. Lo demás es falso. Es mentira. No puede ser. Es imposible. Cada vez que emites un juicio, estás reforzando lo falso. El único juicio real es la inocencia. Así que si has de juzgar, juzga como el espíritu, es decir, como tú. Quédate en silencio antes de juzgar. Quédate en silencio. Recuerda que eres espíritu y para el espíritu es imposible juzgar de modo distinto a la inocencia. Inocencia. Eso es, nada más. Retira tus palabras. Retira tus pensamientos, corrige tu percepción y juzga como el espíritu, inocentemente. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado. Tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, despierta pues, y regresa a mí. Como camino previo, que venga a mí ahora una nueva percepción. Corrige, que venga a mí ahora una nueva percepción. Mientras los cuerpos sean útiles, que venga a mí ahora una nueva percepción.
si aún te crees del mundo y te ves como un cuerpo, repite esto: que venga a mí ahora una nueva percepción. Es posible ser útil, ser feliz y recordar el espíritu aún en este mundo de sueño. Solo si corriges tu percepción puedes ser útil. Padre, hay una visión que ve todas las cosas sin mancha alguna de pecado, lo cual indica que el miedo ha desaparecido y que en su lugar se ha invitado al amor. Y este vendrá donde quiera que se le invite. Esta visión es tu regalo. Los ojos de Cristo contemplan un mundo perdonado. Ante su vista, todos los pecados del mundo quedan perdonados, pues Él no ve pecado alguno en nada de lo que contempla. Permite que su verdadera percepción venga a mí ahora, para poder despertarme del sueño de pecado y ver mi impecabilidad en mi interior, la cual tú has conservado completamente inmaculada en el altar a tu Santo Hijo, el ser con quien quiero identificarme. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Repítelo más allá de las palabras, más allá. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Repítelo, confía, dalo por hecho, vívelo, siéntelo, deséalo. Que tus deseos se transformen ahora en sentir amor, amor verdadero, incondicional. Libérate del amor especial para que trasciendas. Contemplémonos hoy los unos a los otros con los ojos de Cristo, de la unidad. Qué bellos somos, qué bellos somos, cuán santos y amorosos. Hermano, ven, ven y únete a mí. Hoy, salvemos al mundo, salvamos al mundo cuando nos unimos. Ven, pues en nuestra visión el mundo se vuelve tan santo como la luz que mora en nosotros. Hay un amor que no es de este mundo y te habita, es lo que eres. Deja que se ponga de manifiesto en ti ese amor. Quédate en silencio y repite: que venga a mí ahora una nueva percepción. Dilo con entusiasmo, con firmeza. Y cada vez que venga un pensamiento distractor, dile: que venga a mí ahora una nueva percepción, recuérdalo. Déjate llevar. Profundízate en tu ser. Y elévate por encima del campo de batalla, desde tu altar sagrado, tu propio ser, unido al todo.
que venga a mí ahora una nueva percepción.
la percepción correcta del mundo está ocurriendo. Estoy viendo amor detrás de todo lo que parecía ocurrir. Estoy entendiendo que el ataque no es posible, que solamente se nos pide amor. Los pedidos de amor me hacen una pregunta acerca de mi estado mental. ¿Qué veo? ¿Cómo me siento con lo que veo? ¿Qué percibo? ¿Miedo o amor? Estoy entendiendo que nada puede herirme y que ante cada petición de amor lo único posible es dar amor. Mi realidad no está en la forma. Mi realidad es el espíritu. El espíritu no es en ningún modo vulnerable. Soy lo que soy. Veo el mundo como es. Lo percibo en paz. He perdonado. He sanado. Despierto. Resuena en el amor en este día.